Un splash los hombres piensan diferente que las mujeres en muchos aspectos de la vida, incluido el sexual que es un punto fuerte de sus necesidades básicas. Se dice que ellos piensan en sexo hasta 19 veces al día, mientras que las mujeres solo llegamos a pensar en el tema un promedio de 10 veces. Además de esto, el nivel de libido que los hombres experimentan a lo largo de su vida varía según su edad, aunque este nunca desaparece del todo. Situación diferente a las mujeres cuya libido disminuye considerablemente después de los 50 años. Foto, un Esto es lo que un hombre quiere en el sexo dependiendo su edad. A los 20 años la década de la juventud plena, durante este tiempo los hombres buscan experimentar lo más que puedan y sienten una necesidad muy fuerte de tener relaciones sexuales. Esta etapa es donde se viven los encuentros más intensos y muy raramente se tendrán relaciones estables. A los 20 años, los hombres buscan una compañera sexual que les siga el ritmo de su deseo y, si es posible, que tenga más experiencia que él. Incluso es a esta edad cuando sienten gran interés por tener sexo con mujeres mayores. Leer más 7 formas de disfrutar la intimidad con un hombre de pene pequeño. Por otro lado, también se puede decir que en los 20 los hombres buscan su satisfacción personal y el objetivo principal es el orgasmo. De ahí que no presten la atención necesaria a las necesidades de su pareja. A los 30 años a esta edad las cosas cambian por completo, como en la vida misma, la experiencia trae consigo madurez. Es por ello que los hombres cambian sus prioridades sexuales a esta edad, aunque su libido sigue siendo muy alta, ahora no solo se enfocan en la satisfacción propia, sino también en la de su pareja a esta edad. Los hombres no solo buscan satisfacción sexual sino también conexión emocional con alguien, tienden a ser más atentos y se preocupan por la opinión que tengan sus compañeras sexuales acerca de su desempeño en la cama. Leer más signos del zodiaco a los que su ex los buscará en julio para tener un encuentro sexual a los 40 años es aquí cuando sufre la conocida crisis de los 40, pues les cuesta mucho trabajo aceptar que están envejeciendo y hacen hasta lo imposible por contrarrestarlo. Por ejemplo, se pintan las canas, se compran ropa. Más moderna o tratan de conquistar a mujeres más jóvenes que ellos, a esta edad los hombres ya no tienen tanto energía como en sus décadas anteriores, lo cual puede causar frustración debido a que su deseo sexual sigue siendo muy fuerte pero ya no prioritario. Intimidad, relaciones sexuales, vida sexual masculina, relaciones de pareja.